Hoy estamos en otro día de como de dar de comer a las cachorritas. Hoy voy a dar de comer. Ya está abriendo el ojito. Miren. Ya está abierto el ojito. Voy a dar de comer, porque de mi parte es lo que quiero que sobrevivan. Esto estamos haciendo cada 3 horas o 4 horas, eso estoy haciendo. Y esta comidita, ahora voy a darle al otro. Estos cachorritos han estado con nosotros 15 días y así hemos estado alimentando solo a teta nomás. Entonces la canalita solo me da cuidando para que esté abrigadito, calientito, así que le cubra del frío nomás. Pero yo es que estoy dando este lechecita que me recomendó el doctor de Otavalo. Esta es la leche que le estoy dando, preparando para los cachorritos. De mi parte, la intención mía es que sobrevivan. Ojalá sobrevivan. Con esta lechecita que me recomendó, me ha ayudado a crecer a los cachorritos que ya están abiertos los ojos. Ustedes vieron que estaba apenas tal vez unos 2 días recién pariditas o 3 días, pero así le han abandonado. Gracias, Canelita. Tú me ayudaste a cuidar, abrigando para que estén calientitos. Canelita, gracias. Muchísimas gracias, Canelita. Eres como la mamá. La Canelita está protegiéndole como que fuera la mamá. Como que le adopta, ahí está teniendo, pero como no tiene la lechecita, solamente le está cuidando
a los huevitos que le encontramos en la sequía de allá, que le habían abandonado. Por eso nosotros ahorita vamos a darle de comer la lechecita que nos comendó el doctor del veterinario. Y a mí mismo le vamos a dar, me está ayudando a cuidar antes la canelita.